¿De aquel lado? También hay otra parte de adelante. Bueno, pero digo, ¿el río es tan pobre del río? ¿O es ya no, el río? Es ese es su cauce del río. ¿Cómo dejó el estar? ¿El río era hasta allá? Sí. ¿El río era hasta allá? Se ha venido. El río era hasta allá, no era acá. Aquí ya después del huracán están, se vino para todo al margen derecho. Todo. ¿Te das cuenta también en tal puente? Todo eso bien está viendo al margen derecho. Con la fila que nos saltaron fue que no salió nada. Y el primer aguacero que nos dio a nosotros. Dime. ¿Se acuerda dónde estamos ahorita que está el agua así? Sí. En esa parte de ahí es a donde está la ventana grande. ¿No? ¿A dónde? Está más pronta. En la parte de allá. No. Ahí también si cruza para donde se dice, va para la colonia obrera y la industria, pero también en aquella parte es donde está nada más fundible para la verdad. ¿No? ¿De aquel lado? También de este lado. Por el proyecto integral que realmente vamos a hacer estas secciones, pero después de las áreas que se vuelve a entonces esa es la parte donde sí se tiene que hacer un trabajo integral, ¿no? Los ríos vienen su manera normal, son jóvenes y por cualquier tan estable. Sí, uno mil años, ¿no? Donde se salió originalmente, donde a lo mejor se salía, pues bueno, tapamos. Se va a salir en otra parte y tenemos que ir tapando. Así es. Donde la gente de abajo, cuando hacemos un deportivo, cuando llega arriba, que venía alojando poco a poco el río y llegaba agua a los poblados allá abajo. Pero bueno, como dices, debe ser integral para... Sí, para que de alguna manera no desperdicie el curso. Sí, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, vemos que ponga el que se tape, todo lo que quiera. Otros, hay desahoga por otro lado, quien pudo y ya se hace más... Se hace más el gasto va aumentando, pues, sí. Va aumentando. Sí. Si bien ahí el río es muy grande, ¿no? Y aquí por eso... Pues, sí. Y sobre todo si te con la obra de preventivo, un ejemplo, enero, ¿no? Que estamos viendo ahí en el cambio, ¿no? Sí. Si podemos ir abriendo para que el río recupere, es prácticamente más que nada, ¿no? Aquí no está en el centro, obviamente no lo está a un lado. Encauzarlo. Exactamente, encauzarlo, exactamente. Esa vez nacieron después. Después están... Sí, ¿no? Por eso decía se puede que sí se hacer... Así es, sí. Este lado son tres ventanas grandes, no nada más esta. Sería aquella de allá, otra bajito, de 50 metros y más adelante otro. Va saliendo, va haciendo, ganando más la curva. Bien en enero, buenos días. Diputada, buenos días. Después el stand nos dejó esa ventana que no cerramos todavía. Son 555 metros. La tercera fuente con lo maneja con agua, ¿no? Hay tres proyectos ejecutivos, nada más el gobierno federal tiene que inyectarle recursos, así siendo que no sé quién, pero nosotros hemos estado atrás de esas gestiones, Memo sabe, más de 25 recorridos van, juntos no tenemos que hacer para que se haga su gobierno federal, porque esto no es una situación del ayuntamiento, a lo mejor del gobernador podría ser, ¿no? Pero no creo que le vaya a meter recursos al gobernador a estas alturas. Yo considero que a nosotros nuestro legado de Conagua, Carlos Magaña, ha hecho un gran trabajo. Él hace tiempo y en los proyectos ejecutivos. Sí. Nosotros fuimos a México con los comisariados hace 4 años y él nos facilitó todos los proyectos integrales y se llevamos al PAUS, al director real de Conagua. Y es hora que no resuelve nada. Entonces nosotros hemos dado seguimiento. Hemos caminado, hemos luchado, no hemos quedado parados. Sin embargo, hace el gobierno federal no lo encuentra. Yo no lo quiero. Se va en esa ventana. No estamos hablando solo de aquí, estamos hablando de 5.000 familias, señor, que estamos en la zona baja. Es una bomba de tiempo. Y le hemos ido diciendo un año cada tiempo de agua. Nosotros estamos así. A ver si no va a llover mucho, a ver si no se va a venir por esa ventana al río. Y todos los que están acá lo saben. No, no es posible. No es posible
posible que a partir del estanco, ¿cuántos años tiene, señor? Hemos ido luchando, han pasado comisariados, jueces, presidentes municipales. El único que tuvo el valor de hacer enrocado fue Juan Sabino. ¿Hasta dónde lo llevó? Pero el gobierno del estado que tenemos no ha puesto una sola. Entonces nosotros necesitamos que nos escuchen, pero que nos entienda nada, que esto sea una realidad, que no vayamos a caer, que cada presidente que viene lo tenemos al recorrido, lo tenemos al recorrido. Y sinceramente no es un problema del municipio, es un problema federal de Conagua. Mire, como que lo dice, pero nos llevaba por última caña de todo. Es conocedor, tiene todo. Creo yo, bien, yo informo todo lo pasado, llevamos todas las inconformidades que tienen ustedes, darnos un seguimiento. Si bien dice que lo hizo, bueno, que no pare ahí. O sea, contábamos ahorita que por lo mejor meterlo en un fontanazo, no sé lo que hay, pero de alguna manera, ¿no? Pero sí, pues este seguimiento. Por supuesto que estamos abiertos y el director está abierto para darle seguimiento. Y si no, ustedes mismos, pues ya se han dado vuelta o aquí el presidente va a estar ahí y pues nosotros vamos a estarle picando allá, informando, por supuesto, en visita como esta que estamos haciendo. Sabemos y sabemos que lo más viable tantito yo arriba pues está con Jesús en la boca. Pero bueno, créanme que ojalá que no dejemos de balde este recorrido, pero también nos apoyen o nos presión. Digo, yo tengo jefes, ¿no? Que por nosotros no paren de informarse, decirse, vamos, sí, tienen razón, está muy duro. Las fotos que quieran, nos las reclaman, que quieran, que no pare por las cuestiones técnicas, pues. Ya los trámites, o sea, que bajen dinero, de hacer pues, un conjunto de todo el mundo, que senador, que patrón, pero pues en eso crean que nos estamos en el pues, para decir, le yo envío voz en un que sí, está el problema y así, y un poquito ahí. También que hoy se afirmaba el trabajo. Sí, el recorrido al final, pues ya se ha tomado en cuenta y se acabó, la verdad, que no está en vano sea el recorrido. La verdad que lo que dice los compañeros es una gran necesidad. No es únicamente estas colonias, es toda la parte baja. Francamente, ya hay dos proyectos ejecutivos para esto, sé que el gobierno afecta pues por las situaciones económicas, por la idea de autoridad, no se ha aplicado los recursos. Sin embargo, ahorita tenemos esta declaratoria, está dentro de esta declaratoria por el sismo, gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas. Me gustaría que lo reclamara con agua, ¿no? Porque podemos aplicar el recurso de fondo en este tramo. La verdad que la petición de la gente no ha recibido monetaria, sino que ellos lo que quieren es protegerlas. Y no solo la familia, sus primos, la gente de acá viene de la cabaña, ¿no? La mayoría, todos dependemos de esa fruta, así que yo le pido muy respetuosamente con ese trámite. El presidente municipal, la diputada han estado atrás con el director de Conagua, del organismo de Cuencas, pero sí nos gustaría, es más, yo te voy a pedir con mis reunidos jueces y comisarios, que salí con más peticiones, que queremos reforzarles para que la Conagua le invierta. No esperemos que venga una lluvia fuerte, porque hace dos días se inundó el agua hasta acá, ¿no? Ahora sí que pido muy, muy especial, con mucho respeto, y dice, ayúdenos con eso. Ayúdenos, porque la verdad que, le vuelvo a repetir, es lechugas uno, dos, tanto un caultar en la casa de San Fernando. La delicia. No. ¿Para qué te cuento? Como el fondo de tiempo para darnos años para poder pedir, ¿sí? Con la participación de ustedes, imagino que ya tienen otro tipo de fotos para ver. Se ha hecho obras, por ejemplo, el presidente, y yo le reconozco el trabajo que ha hecho conjuntamente con las redes de las localidades, porque ha metido maquinaria. Es de los pocos ayuntamientos que han invertido en maquinaria.
haces con esa persona? Acá se necesita una obra integral en movimiento, una obra integral. ¿Para qué? Para que esto ya sea definitivo. Gracias a Dios, se ha invertido con el miedo. Ese motivo no hace grandes situaciones de afectaciones, pero si le invierte acá, viene la temporada muy fuerte. Estamos apenas junio, 23 de septiembre, octubre. Es muy difícil, así que de manera muy especial mi dinero, ¿no? Yo con todo, y hacemos la misma término,